¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Chacra TV Noticias. En el mercado agroganadero de Cañuelas, en vivo, Alejandro Canepa. De Chacra Televisión, gracias Karina, aquí en el mercado granadero de Cañuelas con un altísimo porcentaje de humedad, cielo totalmente cubierto, con llovizna, duelo de campanas de distintas naves que llaman a negocio. Esto no está finalizado, hay 11.830 vacunos que se están vendiendo, pero bueno, le queremos agradecer al señor Víctor Fera que se ha acercado aquí a la pantalla y a la cámara de Chacra Televisión. Víctor Fera, productor agropecuario, titular de Marolio, a quien le agradecemos una pequeña charla. ¿Cómo le va, Víctor? Muchas gracias por estar aquí. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. ¿Cómo está viendo el mercado? ¿Está viendo más seguido el mercado? No, he venido pocas veces. Hemos mandado una jaula de Hacienda, vaquillona de 360 kilos, 340, y nada, para pasear un poco y caminar y distendernos, hacer algo. Es un buen lugar para distenderse el mercado. Además, le ha cargado a Jauregui Lorda, que está sonando la campana, va a empezar las ventas. Ha venido con un nieto también. Sí, he cargado a Jauregui Lorda, he venido con mi nieto, porque hay que empezar a trabajar, hay que enseñarle lo que es un país que crece trabajando, así que bueno. ¿Cómo está viendo el negocio de la hacienda, Víctor, y de la carne? Creo que está en un precio razonable, las expectativas de inflación se van cortando, la inflación que existe hoy existe en realidad por la suba de los combustibles, la suba del gas, energía, pero no porque los productos ni comestibles ni otros tipos de productos estén subiendo de precio. Al contrario, creo que están bajando en muchos casos. Por lo menos se están acomodando. Se están buscando un equilibrio. Sí, correcto. Lo que va a impactar muy fuerte son los precios de energía, pero se está buscando un equilibrio. Y creo que ojalá que se encuentre un equilibrio, ¿no? Sí, los servicios sobre todo. Sí, servicios. El tema inflacionario hoy se llama servicios. ¿Qué le diría a la gente del campo, ya que está acá en el mercado haciendo, usted que está incursionando en la ganadería y también en la carne, ¿verdad, Víctor? No, en la carne no, solo en ganadería. ¿Tenía alguna idea o no? Tengo ideas, siempre tengo ideas, pero bueno, hay que formarla, hay que darle tiempo, uno se va poniendo grande como para empezar grandes proyectos, pero no, ¿qué le diría? Que creo que los negocios se van a estabilizar, que no se esperen grandes precios de inflación porque no lo van a existir, y que se va a tener que acomodar el ternero con el gordo y vamos a tener que trabajar en rendimiento de kilo, en rendimiento de trabajo, en hacer las cosas bien. Momentáneamente, no sé hasta cuándo, no hay que tener expectativa inflacionaria ni pedir créditos a precio de tasas altas porque eso te puede llevar a la ruina. La vuelta del crédito, ¿cómo la ves? Si bien es prematuro hablar del crédito para compra de propiedades a 30 años o a 20 años, ¿cómo lo ve eso? Acá hay que darle tiempo al gobierno de saber cuál va a ser la inflación, pero en definitiva lo que queremos es que la inflación se pare y que los créditos sean a tasas como razonable. Son internacionalmente, 4, 5%, y entonces ahí sí que vamos a ver un país creciendo. Bueno, yo quiero agradecerle estos minutos, sé que va a empezar la venta, están las vaquillonas que usted trajo ahí a Jauregui Lorda y quiere acompañar la venta. Yo agradezco, Víctor, que se haya acercado aquí a la pantalla brillante de Chacra Televisión, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Muy amable. Bueno. Víctor Fera, ya muchas gracias, titular de Maroglio, así que bueno, ya va a ver la hacienda que trajo acá, está con parte de la familia. Queríamos tenerlo, Karina, en vivo, nos parece un referente muy importante, como para tenerlo aquí en la pantalla brillante de Chacra Televisión. Estamos en el canal 429 de Flow, 472 de Claro TV, DirecTV 724, cable operadores de toda la República Argentina, países limítrofes, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y por supuesto más de 9 millones de hogares. Le voy a pasar los números, si me permiten. Si bien faltan ventas todavía, falta por venderse, porque están sonando las campanas, estamos en vivo y en directo. 11.830 vacunos, se están pagando novillos hasta 440, 450, 460, 470 kilos, entre 1.750 y 1.900 pesos, con topes de 1.930, 1.950 y hasta 2.000. Ya más pesados, de 485, 490 y 500 kilos, lotes puntuales a 1.850, 1.900, pero hay 1.950 y 1.980 pesos. Novillitos medianos hasta 390 kilos, entre 1.900 y 2.100, topes hasta ahora, 2.120, 2.150, pero hay 2.200
y 2.250 pesos como máximo absoluto, mientras que por pesados, hasta 430 kilos en la noche, entre 1.850 y 1.950, con tope de 1.980, 2.000, 2.100 y 2.120. Les digo que en líneas generales, salvo la vaca, que tiene un pequeño retroceso de la de conserva de 30 a 50 pesos, el resto de la vaca está equilibrada, igual que el resto de las categorías, que todavía no llega a los máximos absolutos del viernes, pero hay que esperar. Estas dos campanas encierran 2.500 cabezas aproximadamente de lo que se va a comenzar a vender, y donde hay hacienda liviana especial muy buena, de remisiones conocidas y de rendimiento asegurado. La vaquillona mediana, hasta 390 kilos, entre 1.900 y 2.000, con tope de 2.020, 2.050 y 2.100, y por pesada hasta 430 kilos, lotes pintores a 1.850, 1.900, 1.950 y 2.000 pesos. El ternero, tanto macho como hembra, entre 2.100 y 2.200. Gracias, Karina, por este espacio. Ya vamos a ir terminando. Sé que hay mucha información. Topes de 2.220, 2.300 y 2.320 pesos como máximo absoluto por machos. Y por hembras, 2.220, 2.250 y 2.300. La vaca, con más de 430 kilos, entre 1.300 y 1.450, con tope de 1.480, 1.500, pero hay 1.600. Y hay 1.670 pesos con quilaje de vaca con tetura física de vaquillona. Conserva inferior arranca en 8.30, 8.50, 8.80 con destino a China. La buena 8.50 o 9, 9.20, 9.30 para pagarse la manufactura. Consumo regular 9.50, 9.80 mil pesos y lote de toros a 1.050 y a 1.100 pesos. Reitero, sobre 11.830 vacunos anotados que se están comercializando. Hablando de comercializar, opera Chicago, trigo 214 dólares, está cayendo 3 dólares por tonelada, maíz 172,50, soja 427 dólares por tonelada o cada mil kilos. Es todo de mi parte de aquí del mercado agroganadero de Cañuelas. Karina, desde ya muchas gracias, feliz día mañana, nos reencontramos el próximo viernes, si Dios quiere, en esto que es la pantalla brillante que crece día a día de Chacra Televisión para todo el país, más de 9 millones de hogares, países limítrofes y, por supuesto, cable operadores de toda la República Argentina. Los saluda Alejandro Canepa, del mercado agroganadero de Cañuelas, a todo el equipo de Chacra Televisión. Muchas gracias. Gracias a usted, Alejandro Canepa. Gracias por la información que nunca es demasiada, como usted decía. Esperamos con ansiedad la información que usted nos trae en vivo desde allí, desde el mercado agroganadero de Cañuelas, y también las entrevistas exclusivas que aporta a esta pantalla. Comenzamos ahora esta edición informativa con estos títulos. Nueva ley bases, maratónica sesión para tratar el proyecto. Se trata de 223 artículos que impactarán en la obra pública, privatizaciones de organismos del Estado y la reforma laboral. Por falta de piso sigue demorada la cosecha de soja, así lo señala un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que agrega que luego de un progreso intersemanal del 11,7%, se ha cubierto poco más del 25% del área apta a nivel nacional, mostrando una demora de casi 23% respecto del promedio de las últimas cinco campañas. Los márgenes brutos de la campaña fina 24-25 presentan una baja respecto de la anterior. Esta baja se daría traccionada por el aumento del arrendamiento, los fertilizantes y la caída del precio del trigo. Así lo señala un informe elaborado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Pronóstico climático ahora para lo que va a ocurrir los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver lo que va a pasar el miércoles, mayormente nublado, 12 la mínima, 19 la máxima. El jueves, algo nublado, 9 la mínima, 16 la máxima. El viernes, parcialmente nublado, la mínima esperada 5 grados y la máxima 15 grados centígrados. El cielo parcialmente nublado. Ampliamos el primero de los títulos, que tiene que ver con la nueva ley bases. Una maratónica sesión se desarrolla o se desarrolló en el Congreso Nacional. El objetivo, tratar el proyecto presentado e impulsado por el oficialismo, que contiene 223 artículos y que impactará tanto en la obra pública como en las privatizaciones de organismos del Estado, así como también en un capítulo que provocó que hubiera, por ejemplo, manifestantes en las puertas del Congreso Nacional, que es la reforma laboral.
En el marco del centenario de la raza Hereford en la República Argentina se están desarrollando una serie de actividades. Una de ellas fue el remate especial del centenario que se desarrolló en la Casa Hereford, en la ciudad de Buenos Aires. Lo viste en vivo a través de Chacra Televisión. En ese marco y poco antes de que comenzara la subasta, conversamos con el director ejecutivo de la Asociación Argentina Criadores de Hereford, Juan Aloé. Vamos a hacer un poquito un repaso porque sí. En la pantalla de Chacra Televisión a lo largo del último mes estuvimos contándoles que ustedes ya están, entre comillas, celebrando con distintas acciones que se vinieron desarrollando, pero también habrá más. Contame lo que hicieron hasta ahora. Bueno, nosotros estamos buscando festejar el centenario con todos los socios y con todos los criadores. Entonces buscamos diferentes formas de acercarnos, de poder charlar y que no solamente sea algo de la asociación, sino que ellos se sientan protagonistas de este festejo de 100 años. Entonces comenzamos principalmente con giras. Hicimos una gira por Córdoba y por San Luis. Hace poco terminamos una gira por la Patagonia. Y de esa manera, por suerte, se han convocado muchísimos socios y muchísimos creadores. Pudimos durante varios días poder compartir diferentes anécdotas y diferentes visiones de lo que es una raza y de lo que es una asociación. La verdad que esos festejos te llena el alma, una vez más con el pertenecer, y también damos la oportunidad que otros criadores y otros socios participen de otra forma, que es mostrándose haciendo a través de un remate, ¿no? Y en este remate en particular, que es el del centenario, el primero del centenario, no hay una consignataria, sino que hay varias casas consignatarias, todas convocadas por una raza que tiene una trayectoria que ya todos conocemos. Sí, por suerte tenemos 5 consignatarias que, si me permitís, las voy a nombrar. Sí. San Valiente Bullrich, Talano Hermanos, Negocios de Hacienda, Colombo y Magliano y Fontana Consignatarios. Todos ellos en unos instantes nada más a partir de las 14 van a comenzar con el remate. ¿Cuál fue la respuesta de los cabañeros, de los productores ante esta convocatoria? Porque merece ser dicho esto. Bueno, superó las expectativas. Tenemos actualmente 4.400 cabezas para rematar en sus diferentes categorías de cría, invernada y gordo. Y la verdad que nos llena de orgullo que el socio, que el criador se haya hecho protagonista para un acto como el que vamos a tener hoy y como vamos a seguir teniendo en el futuro, porque este mes, ya prontito, en un mes vamos a tener nuestra exposición de otoño del centenario en Tandil, después va a venir Palermo, después va a venir el centenario una vez más en la sociedad rural de acá de Argentina en Palermo, después tenemos la nacional, una semana después tenemos una nacional patagónica. Y estamos cruzando invitación no solamente a los locales, sino a todas las asociaciones hermanas del mundo. Y estamos teniendo respuestas interesantes, con lo cual estamos haciendo también una gira para ellos. Ya hicimos 2 giras para nosotros, que ahora el 9 y 10 de mayo tenemos una gira nueva por el sudeste de Buenos Aires, pero ahora estamos organizando una gira para los extranjeros. Si Dios quiere, vamos a terminar en la jura del centenario en Palermo, y vamos a hacer una gira para llegar en Conesa, para que puedan ver también el Hereford patagónico. Consultarle cuál es el rol que en todo esto han tenido los integrantes de la asociación y los cabañeros, porque participar de tantas exposiciones en un mismo año también implica una pertenencia. Implica una pertenencia, y que esa pertenencia tiene que estar también bien aceitada, y tenemos que compartir una visión, ¿no es cierto? Cuando uno se hace parte, se hace cuerpo de esa visión, ese engranaje que esa asociación, socio, criador, funciona mucho mejor. Los mensajes que podemos pasar invitando a un hecho como este se multiplica mucho más rápido. Los engranajes funcionan mucho mejor. Hoy me decían, vos estás atrás o estás como motor de esto. Yo no estoy como motor de esto. Yo solo no estoy como motor de esto. Yo giro un engranaje y por debajo se extienden diferentes engranajes como si fuera un reloj y empiezan a multiplicarse las acciones, ¿no?
Nosotros te queremos agradecer enormemente, no solamente conversar con nosotros ahora, vamos a volver a charlar en algunas horas cuando haya culminado este remate, sino también toda la asistencia y el apoyo informativo que nos diste a lo largo de los últimos meses para que podamos contarle a los productores, a los empresarios rurales, esto en lo que están trabajando. Y nos quedamos con mucha curiosidad si nos puedes adelantar algo de lo que habrá de ocurrir en Palermo, pero no en la Expo, en la Expo de Hereford. En la Expo de Hereford. Un adelanto. Un adelanto, sí, por supuesto. Ahí vamos a tener como característica principal la apertura de esa pista, no solamente a los que son animales de pedigree, sino a los que son animales puro registrados y VIP. Con lo cual, por primera vez, tal vez en la historia, un puro registrado o un VIP va a poder estar paseando por esa arena y siendo juzgado por jurados de nivel superlativo. Nos va a estar acompañando el uruguayo Bordaberry, que ya juró en Palermo una vez, y Serafín Sillero. Con lo cual, va a ser un orgullo para que cabañas que alguna vez no soñaron con pisar Palermo, esta vez lo hagan. Con todas las expectativas, hablábamos con Juan Aloé, participamos del remate y al término hablamos con el presidente de la Asociación Argentina Criadores de Hereford. ¿Cómo fue el remate? ¿Cómo fueron los precios? ¿Qué rol tuvieron las casas consignatarias que participaron? Fíjate. Sí, la verdad que estamos, buenas tardes, estamos sorprendidos porque el remate voló, la verdad que quedaron unos poquitísimos lotes sin vender de 4.400 cabezas creo que había, con precios muy satisfactorios de acuerdo al mercado de este momento, así que estamos realmente gratamente sorprendidos por el éxito del remate, fue muy muy lindo y en el cual naturalmente se puede ver en las filmaciones la calidad de la raza, la genética que tuvo presentada, en vacas, en el gordo, en los terneros, la verdad que estábamos muy contentos. Más allá del remate, concluyó todo un trabajo, una presentación, hablábamos con el director ejecutivo de la asociación, hay mucho más por delante. Sí, sí, todo el año lo estamos enfocando, digamos, en el centenario que se va a cumplir exactamente el 4 de noviembre, arrancamos con una gira por Centro-Oeste que fue muy exitosa, visitamos criadores de Río Cuarto, de San Luis, ahí en San Luis, hemos visto lotes en el centro de San Luis, que la verdad que es, las condiciones de suelo son prácticamente arena, con muy pocas precipitaciones y la raza perfectamente adaptada con porcentajes de ternero logrado del orden del 88%, la verdad que espectacular. Después seguimos con una raza, con una gira patagónica que también vimos la raza adaptada, por un lado a la precordillera, bueno ahí hay un poquito mejores pastos, pero viene el frío, y por el otro lado la estepa patagónica, increíble como la raza Hereford, que la llamamos la raza sin fronteras, naturalmente es una raza que se adapta muy bien a condiciones climáticas. Tenemos cabañas desde la Pirineica, contra el ecotono, contra la cordillera de Ushuaia, hasta Corrientes, y desde Mendoza hasta Madariaga en el este. Así que es una raza perfectamente adaptada. Y naturalmente, como la agricultura, desde ya hace 20 años, desplazó a la ganadería, y podemos decir que por el contrario, arrinconó a la ganadería en los suelos con menores capacidades, con ofertas forrajeras más limitadas, esta es una raza que perfectamente se está adaptando. Y la vemos además cómo se ha progresado y hoy digamos, se encuentra en una etapa digamos, con un frame moderado, con una competitividad, con una fertilidad, que bueno, no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra. Desde el punto de vista, usted me hablaba, Alfredo, desde el punto de vista genético, ¿se ha logrado el animal ideal? ¿Qué se está buscando? Bueno, el animal ideal, esto es como una mejora continua. Nosotros no consideramos que seamos un animal ideal porque además algunos tratan de hacer inbreeding, pero en general después de 3 o 4 años buscamos otras líneas. Entonces, la genética es un proceso de mejora continua. La asociación tiene varios programas de mejoramiento genético, pero el que más profundiza la parte genética es la evaluación panamericana, que junto con los rodeos de Uruguay, Canadá y Estados Unidos, evaluamos genéticamente, aparte con la incorporación de la genómica en los últimos tiempos, y podemos predecir con bastante exactitud cuáles van a ser los atributos de la cría que recién nació, que esto es muy importante para la selección y el mejoramiento genético. Y bueno, de eso se viene haciendo ya hace unos años, así que lo que se ve hoy en las pantallas del remate es producto de una mejora genética.
agradeciéndole su tiempo, una pregunta más. Uno conoce del trabajo de tantos cabañeros, de hecho, nosotros en particular conocemos a la cabaña más austral de la Argentina y es Hereford, claramente. La Pirenaica, exactamente. Exactamente. Sabemos del trabajo del cabañero, pero también sabemos del trabajo de la asociación. ¿Por qué es importante formar parte de la asociación? Sí, nosotros que queremos que todo el mundo venga y participe, porque desde acá, digamos, estamos promoviendo la raza. Y promoviendo la raza, sobre todo en estos últimos tiempos, nos hemos propuesto mostrarla. Porque cuando mostramos la raza, el público en general aprecia las cualidades. Entonces, el objetivo ahora es mostrar la raza y con eso provocar, digamos, una actitud de elegibilidad de la raza. Que nuevos criadores, que los antiguos criadores, vean en esto un negocio. Bueno, hasta aquí lo que ocurría en la Casa Hereford en la ciudad de Buenos Aires, y como lo estábamos viendo, va a haber toda otra serie de actividades directamente relacionadas con el centenario de esta raza carnicera británica y su llegada a la Argentina. Recordemos a Niágara, el primero de los animales de pedigrí que llegó desde justamente Gran Bretaña a territorio argentino. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de ganadería, en este caso estamos hablando de la ganadería de leche, del tambo. Hablamos con Raúl Cata, que es el titular de la Comisión de Lácteos de la Sociedad Rural Argentina, lo hicimos en Chacra 360. Le preguntamos por la situación actual, ha habido una caída en los volúmenes de producción, ¿cómo están los precios y la exportación? Nos dijo la infraestructura externa, no aquella en la que invierte el productor, la que le ofrecen los municipios, las provincias, la nación, al productor, empezando por los caminos, son del siglo pasado. Raúl, si usted tuviera que definir, a partir de su vastísima experiencia, ¿cómo está hoy la situación de la lechería en términos de volumen de producción, de costos actuales, de venta o consumo en el mercado interno, mirá, precios internacionales? Es un montón, ya sé. Sí, no, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. No es necesario, pero, tenemos tiempo para escucharlo, sabemos de lo que usted sabe. Se da la paradoja de que tenemos el peor precio, de acuerdo a algún índice que se mida, el peor precio al productor en los últimos 5 años. El productor está recibiendo alrededor de 330 pesos por litro de leche, Y al mismo tiempo la industria plantea que se ha llegado a algún índice histórico, que es con un litro de leche comprar 2 kilos de maíz, como si fuese el único factor que determina el desarrollo de la lechería. Pensá que, bueno, hemos vivido 3 años largos de sequía. El principio de este año tuvimos 30 días de un calor infernal. Como sabes, la vaca necesita algún nivel de confort para producir. Bueno, todas esas cosas se vieron alteradas este año. Este año hemos tenido los brutales calores de enero, febrero. Hemos tenido lluvias continuas durante varios días, incluso que han complicado, y lo vemos, que están complicando seriamente la cosecha en el país. Bueno, todo eso llevó a que la producción cayera alrededor del 15%. Es un número alto, ¿no? 15% en el trimestre promedio de baja de producción, la más baja de varios años. Y como dije, teníamos el tema de la sequía, que era una paradoja. La sequía hizo que la vaca estuviera confortable por el piso seco, por no tener barro. Pero no había la comida y la comida se tenía que comprar en otros lugares distintos al predio de producción, y justamente se le llevaba a la boca. O sea, la vaca estaba en el mejor de los mundos, en el sentido que estaba en terreno seco y la comida se le llevaba a la boca. Bueno, ahora estamos y se ha invertido la situación. Hemos tenido calores muy altos, hemos tenido y seguimos teniendo el barro, el enemigo número uno de la vaca. La producción en la Argentina en general es a pasto y hay poca producción a galpón, pero un número que te puedo plantear es que el 3% de los tambos hace el 25% de la leche. O sea que estamos en una situación compleja. El precio no es remunerativo, no lo fue durante los últimos años, como te digo, y no se ve una perspectiva clara para adelante. Hay un factor que ayuda, que es la exportación,
Y no quiero dejar de resaltar que ahora en un mes se termina la posibilidad de exportar sin derechos de exportación, pero el secretario Vilela ha planteado con claridad y con justeza la semana pasada en la Fundación Producir Conservando que se va a renovar los ceros derechos de exportación. Así que ese es un aliciente y espero que pueda cumplir y que pueda mantenerse en esa situación. Pero Nosotros seguimos, esa es un poco la idea. Raúl, nosotros seguimos online lo ocurrido en la Fundación Producir Conservando aquí en Chacara Televisión. Y claro, al no estar allí yo no pude preguntar, pero usted seguramente lo pudo hablar con Vilela o con su gente. ¿Esto está confirmado por Economía? Eso está confirmado por Vilela, no más allá de eso. Concretamente, él dijo que ya tienen incluso redactado el documento, cero derechos de exportación, pero también cero reintegro. Vos sabés que cuando Claro. se exportan impuestos y normalmente en un país normal se reintegra la parte de impuestos a quien exportaba. Bueno, en la Argentina, desde que se quitaron con este gobierno los derechos de exportación, también se quitaron los reintegros. O sea que eso es un reclamo que viene a futuro, hay que analizarlo, hay disparidades de criterios para los distintos productos, así que creo que es importante que se analice producto por producto, pero por ahora no hay reintegros a la exportación. El secretario Vilela confirma esto, me lo he hecho personalmente, que va a haber cero derechos de exportación. ¿Qué implica hoy para la producción lechera la infraestructura que tiene la Argentina en las principales zonas productivas? Estoy hablando de los caminos, porque en los últimos días hemos escuchado muchos reclamos al respecto. Si usted me lo permite, leo uno solo, un mensaje que llega mientras estamos conversando. Es Carlos, y nos está hablando, dice, te hablo desde la cuenca lechera de Rafaela. Si supieras lo que son los caminos internos y después quieren que no cierren tambos, y los costos, y la sanidad, y pone puntos suspensivos. Tenemos los caminos del siglo XIX, Karina. Estamos en el siglo XXI. Nuestros competidores, toda Europa, todo Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, tienen caminos pavimentados hasta dentro de los campos. Acá creo que tenemos en el 5% de la superficie agrícola la posibilidad de llegar por asfalto. Y las industrias cada día están más reticentes a comprar la leche de campos que tengan caminos de tierra. Con razón, probablemente, pero estamos atrasados 100 años en eso. Y no solo en lechería, obviamente, ahora vamos a tener que sacar la cosecha, mover la cosecha. No tenemos infraestructura ni de caminos ni de reserva. Hemos inventado un uso inteligente de la bolsa para poder almacenar el producto, pero no tenemos capacidad instalada de silos fijos. Bueno, se ve, los problemas que tenemos a acceder a los puertos es porque justamente atoramos la entrega de cereales en los puertos en esta época de cosecha porque no tenemos la capacidad de preservarlo. Bueno, en la leche es así, es muy complicado, muy difícil y además, obviamente, tenemos que ordeñar dos veces por día, todos los días y bueno, como lo decimos, entregar la leche, eso da un grado de vulnerabilidad hacia el precio que recibe el productor terrible y la industria paga lo que se le toca pagar y estamos muy desfasados contra los precios internacionales hace muchísimos años. Ahora parece que tenemos 39 centavos o 38 centavos de dólar, pero es una entelequia qué dólar es el que se usa y en el mundo entero se ha cobrado durante los últimos años entre 45 y 55 centavos de dólar y acá cobrábamos alrededor de 25 centavos, así que muy lejos de la realidad mundial en el sector lácteo. Dos preguntas en una. Raúl Cata es coordinador de la Comisión de Lácteos de la Sociedad Rural Argentina. La primera, ¿cómo está el consumo de lácteos o de leche en particular en la República Argentina y si ha tenido alguna incidencia la cuestión económica que estamos atravesando? Y por el otro lado, algún analista nos dijo una vez en este espacio que los argentinos pagamos la leche más cara del mundo y que a su vez recibimos el precio, el tambero recibe el precio más bajo del mundo.
¿Es real esto? O sea, ¿sigue ocurriendo hoy? No, sí es real. Voy por eso y es así. El precio que se paga en góndola es entre un dólar y un euro, que es más o menos el precio internacional del litro de leche. Pero bueno, con unos sueldos totalmente distintos a los de otros países. Vamos al consumo. El consumo en la Argentina rondaba siempre los 200 litros por habitante y por año. Es un muy buen consumo. Somos el segundo país en consumo después de Uruguay. Pero bueno, esos 200, 205 litros por habitante por año es un muy buen nivel de consumo. En el último mes ha bajado a 170, pero como dije, bajó sensiblemente la producción de leche y también la venta de productos lácteos alrededor del 17%. Pero la Organización Mundial de la Salud recomienda 160 litros por habitante por año, o sea que estamos en ese nivel, considerando que obviamente no todo el mundo puede acceder a los productos y probablemente haya que subsidiar a la demanda y seguir haciéndolo. Pero el consumo de lácteos en la Argentina es muy bueno y, bueno, tenemos que tener en cuenta también que consumimos más o menos el 50% de los lácteos en forma de queso. Así que estamos bien, todavía estamos bien a pesar de la baja de la producción y si tomamos ese índice de la Organización Mundial de la Salud, estamos muy bien. Raúl Antonella lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Recién hablaba del acceso también del mercado internacional y primero extiendo ese reconocimiento a los trabajadores allí del tambo, que es uno de los oficios, de las entregas, de los trabajos más sacrificados también cuando uno lo analiza y lo estudia en el campo argentino. Y con todo este contexto económico, también hay cierta competencia internacional que tiene que ver con la tecnología. Entonces, ¿cómo se responde desde Argentina con los costos, con lo que cobra hoy un productor, que me resulta alarmante mientras lo escucho? ¿Cómo compensa y cómo accede hoy a ese mejoramiento tecnológico? Bueno, accede muy mal. El 80% de los tambos, por ejemplo, no tienen lo que se llama el retirador de pezonera, que es una comodidad para el tambero, pero para la sanidad de la vaca también, porque marca claramente la finalización del retiro de la pezonera, justamente porque la vaca ha dejado de producir la leche a los niveles que se haya determinado que tenía que ser. La Argentina está muy mal tecnológicamente en eso. Como dije, el 80% de los tambos no tienen retiradores que ayudarían al productor y a la sanidad del animal. O sea, y si pensamos los aumentos en el precio de los insumos importados, el impuesto país, etcétera, etcétera, y estamos con un nivel de aumento notable en el costo de la maquinaria agrícola, ¿no? O sea, ha subido alrededor del 20% en pocos meses en dólares. Así que estamos lejos, aunque hay obviamente una cantidad de productores que están pensando, y algunos están instalando, sin duda, los robots. Eso simplifica de alguna manera el manejo de la mano de obra, pero hay que invertir. Probablemente haya sido una ventaja financiera por créditos blandos que había en el gobierno anterior y obviamente se aprovechó esa oportunidad para instalarlo. No veo ahora la posibilidad que haya créditos adecuados para el sector, considerando justamente estos precios que estamos diciendo, pero sería bueno que se tome conciencia desde quienes abastecen al sector, pero también desde el sector bancario, de que hace falta créditos a largo plazo con una tasa adecuada. Raúl, agradeciéndole enormemente hoy y siempre el tiempo que nos da para conversar, además desde hace tantos años que nos viene padeciendo a mí en particular, haciéndole entrevistas. Raúl, usted dijo, la industria paga lo que se le antoja. Esto que viene ocurriendo desde hace muchos años, ¿cómo cree usted, insisto, de su experiencia, que podría modificarse? Probablemente con asociativismo desde la producción y manejando volúmenes importantes de oferta mancomunada, alrededor de un millón o dos. En la Argentina hacemos unos 23 millones de litros por día. Creo que
que si los productores nos unimos y manejamos volúmenes importantes de leche y los comercializamos en forma unida, no quiere decir que vendamos toda esa leche a una sola industria, al contrario, que justamente haya un abanico, pero al mismo tiempo también la transportemos. Creo que es un factor importante que puede ayudar. Pero no me quiero olvidar de una cosa que está pasando en estos días con la ley Bases. Sabemos que en el sector lechero ha habido bloqueos de plantas. Eso es una vulnerabilidad terrible y el gremio que maneja la industria Tilra es un gremio muy combativo y estamos en un producto altamente perecedero. O sea que hay una vulnerabilidad también que tenemos que corregir. Creo que no puede haber bloqueo de plantas y creo que los legisladores tienen que ser conscientes de eso. Y no puede ser que ningún legislador considere que está bien bloquear el acceso a una planta. Bueno, en el sector lácteo lo estamos sufriendo mucho y ese es un factor que también tenemos que poner en la balanza. Sin duda, el precio juega, la vulnerabilidad del producto es la que hace que justamente tengamos que entregar la leche todos los días sin saber qué precio vamos a cobrar. Pero bueno, eso que acabo de plantear, la mancomunarse y tratar de trabajar en conjunto y manejar millones de litros desde el grupo de productores, creo que sería una solución que podría lograrse. Probablemente lo veamos a corto plazo. Y vamos ahora a la provincia de Entre Ríos en esta recorrida federal informativa que hacemos a diario con Chacra TV Noticias, porque allí nos van a contar cómo están trabajando para optimizar el río Uruguay como vía de navegabilidad. Agradezco al gobernador el haberme recibido. Yo fui nombrado el mes pasado por decreto del presidente como nuevo presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, un nombre largo, la CARU, que es un organismo que tiene una gran presencia en las comunidades ribereñas del río Uruguay, tanto del lado argentino como del lado uruguayo, una gran responsabilidad porque por todo lo que significa y todo lo que ha ofrecido y puede ofrecer este organismo internacional bilateral. Y con múltiples actividades, porque la responsabilidad del organismo, de la CARU, va desde el administrar los dos puentes internacionales entre Argentina y Uruguay, hasta ser responsable de las tareas de dragado o de balizamiento del río, hasta trabajar en un comité científico que vela por la calidad de las aguas. Eso como algunos pocos ejemplos de todo el trabajo que realiza la CARU diariamente. Básicamente la conversación fue sobre tener una visión, en mi caso, tener una visión del nuevo gobierno entrerriano sobre cuáles son las prioridades que le asigna la CARU, en qué forma podemos trabajar conjuntamente y analizar el potencial que ofrece el río Uruguay como vía de navegabilidad para potenciar el desarrollo de los distintos sectores productivos de Entre Ríos. Desde el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata están trabajando respecto de la parasitosis en especies de la plataforma marítima argentina. Dando en SENASA un curso, una capacitación sobre diagnóstico, reconocimiento y también medidas de prevención y control de parasitismo o de posible parasitismo por consumo de pescado. Este curso se da en el marco de un convenio celebrado entre la Universidad de Mar del Plata y el SENASA, en particular un convenio específico entre los laboratorios nuestros y de control aquí también de SENASA, para el desarrollo de un proyecto entre las dos instituciones tendiente a caracterizar la distribución de parásitos que existen en el músculo de la merluza argentina, que es el principal recurso pesquero, que está teniendo problemas de exportación por la detección de parásitos principalmente a Brasil,
Esos parásitos no están igualmente distribuidos en todas las merluzas, ni en todas las regiones del mar argentino, ni en todos los tamaños de merluza. Entonces, en este proyecto en conjunto vamos a realizar un mapa de esa distribución que tenga como destinatario a la industria pesquera, que sepan dónde conviene o no pescar, o por lo menos tener un conocimiento de cuántos parásitos pueden encontrar en determinadas regiones o en determinados tamaños de merluza, y tomar las medidas para el caso, para solucionar o mitigar la posibilidad de tener un problema comercial. Este curso que se dio hoy se enmarca en un proyecto a nivel nacional, que la idea es estudiar qué está pasando con las parasitosis en merluza particularmente, pensando un poco en la problemática que hay en la exportación hacia otros países. La idea es hacer un relevamiento a lo largo de toda la plataforma argentina y poder tener una idea de las prevalencias, abundancias, es decir, de las cargas parasitarias de estos de distintas especies de parásitos en la merluza común. El día de hoy, por suerte, contamos con una gran cantidad de asistentes, de tanto de personal de planta de SENASA como de plantas de la industria pesquera de Mar del Plata, que bueno, claramente eso evidencia que es una problemática que está ocurriendo y que es necesaria abordarla, entendemos, tanto de la universidad como de otras instituciones como SENASA, INIEL y demás. Así que bueno, estamos muy contentos y finaliza este curso, pero seguramente este tipo de capacitaciones y de colaboración con la industria y con SENASA y con otros organismos va a continuar. Te informamos alrededor del mundo y por eso nos vamos a nuestro país vecino, exactamente tras la cordillera del lado del Pacífico. Estoy hablando de Chile y la región de Valparaíso. El país está sumergido metafóricamente en una sequía y de esta manera responden los productores allí, en las zonas muy cerquitas y aledañas a Valparaíso. El déficit hídrico que afecta a nuestro país es una consecuencia directa del cambio climático. En las comunas que conforman la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, la disponibilidad de agua se ha vuelto compleja, incluso para el consumo humano. En Puyallí, el Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, en cooperación con el Gobierno Regional de Valparaíso, la Delegación Provincial de Petorca, la empresa de ingeniería Vigaflow y la comunidad de agricultores de la zona, ejecutan un proyecto para mejorar la calidad del agua y, por ende, de sus cultivos. El principal foco y objetivo es en buscar los mejores umbrales de calidad de agua desalada y su mezcla con otras fuentes para el desarrollo de cultivos emergentes de valor económico añadido y a su vez también que sean cultivos que se adapten a las mejores condiciones de cambio climático. Estamos evaluando mediante un modelo de economía circular en la que, por ejemplo, de manera sostenible estamos reutilizando este agua rechazo para llevar a cabo cultivos de quinoa. Originalmente el proyecto captaría agua de mar para desalarla, pero surgió la oportunidad de utilizar el agua salobre de los pozos subterráneos, que era la que empleaban los agricultores de la zona. Sin embargo, esta agua fue perdiendo calidad, fue salinizándose y por tanto iba generando un impacto, digamos, en los cultivos, en la calidad de estos. Y por ello se decidió utilizar agua salobre. En resumen, el proyecto capta un agua salobre, un agua subterránea, la cual pasa a través, digamos, de esta planta desaladora modular que tenemos instalada por parte de Vigaflow. Y por modo resumen, la desalación consiste en un proceso de ósmosis inversa, en el cual uno capta agua con una concentración de sales y minerales, pasa a través de una membrana semipermeable, la cual retiene estas concentraciones de iones, salinos, minerales, y pasa por un lado el producto, que es el agua desalada que empleamos para el desarrollo de cultivos de frutilla, junto con otros tratamientos de riego, y el agua de rechazo, que sale de la planta, que puede, digamos, duplicar la cantidad de sales que tiene esta agua salobre inicial, se reutiliza para llevar a cabo cultivos de quinoa, que son cultivos más tolerantes a estas concentraciones de sales, con un mayor crecimiento y a su vez con una productividad incluso conteniendo valores de más de un 15%, por ejemplo, en indicadores como de peso medio del fruto de frutilla en comparación al riego con agua salobre. Actualmente en Chile operan más de 24 plantas desalinizadoras y más del 90% se enfoca en la industria minera. La planta instalada en Puyallí es la única enfocada en la agricultura y que además involucra una apuesta colaborativa entre múltiples investigaciones del Hub de Playa Ancha, las cuales buscan establecer una relación entre problemáticas ambientales y de cultivos.
Estamos destacando como en el proyecto que estamos desarrollando también un estudio de distintos marcadores, en la que estamos analizando en laboratorio marcadores de estrés oxidativo, marcadores digamos que a nivel bioquímico, moleculares, para evaluar también cómo afecta a nivel interno, tanto en fruto como en la planta, los cambios de tratamiento de riego con mayor o menor conductividad. A diferencia del trabajo individual, lo que nosotros apostamos es una apuesta disruptiva que tiene que ver con un trabajo más mancomunado, que involucra una sinergia entre diversos investigadores de áreas que normalmente no conversan. Estamos en una fase en la que buscamos seguir colaborando tanto a nivel público o privado como con otras instituciones, con la idea de poder captar mayor financiamiento para poder escalar una fase productiva, desarrollar nuevos cultivos con diferentes estrategias de riego, de tratamientos de riego tecnificado, y a su vez también, digamos, de desarrollar nuevos cultivos que se adapten a las mejores condiciones de cambio climático, que sean rentables económicamente con un valor económico añadido, y digamos todo ello embarcarlo en una fase más productiva. Estados Unidos es el mayor productor y exportador de maíz en el planeta. Alcanza los 200 millones de toneladas por año y es por eso que muchos explican y fundamentan por qué los pochoclos más ricos están ahí. Pero te vamos a pasar ubicación exacta. En Chicago, desde 1949, dicen que ahí se encuentran los pochoclos más ricos. Nada es más satisfactorio que el crujido crocante y aireado de las palomitas de maíz. Y hay un lugar en Chicago en donde hacen las mejores. Se llama Garrett Popcorn. Tienen mucha manteca y mucho queso, así que quizás no sean la opción más saludable, pero son muy sabrosas. La gente que viene a Chicago conoce Garrett y viene a comprar aquí. Traje palomitas de Garrett para todos. Estamos en la avenida Michigan, a pocos pasos de Millennium Park. Y vamos hacia Garrett Popcorn, donde se venden las mejores palomitas caseras de la ciudad desde 1949. En todas sus sucursales se ven largas filas de personas que esperan para comprar. Así que vamos a averiguar por qué la gente hace filas tan largas y por qué estas palomitas saben tan bien. Garrett es conocido por la icónica combinación de dos de sus sabores especiales, que se llaman Cheese Corn y Caramel Crisp. En Garrett Popcorn se preparan lotes pequeños durante todo el día. Y por eso las palomitas que se venden son frescas. La producción es de entre 30 y 150 lotes por día, según la demanda de los clientes. Ya se me cansaron los brazos. Si te gustan las palomitas, debes probar estas. Y si no te gustan, también debes probarlas, porque son deliciosas. De hecho, la famosa combinación de palomitas de maíz de Garrett es un invento de los clientes. Si bien su nombre es Garrett Mix, los lugareños la conocen como Chicago Mix. En la década de 1970, los fanáticos de Garrett Popcorn compraban una bolsa de Caramel Crisp, una de Cheese Corn y una bolsa vacía. Primero notamos que algunos clientes mezclaban ambos sabores, y luego este comportamiento se replicó, así que decidimos integrar la combinación al menú. Descubrimos la mezcla del sabor dulce con el salado, y desde ahí en adelante, se convirtió en una experiencia inigualable. Si bien otras tiendas tienen su propia versión de esta mezcla, la de Garrett sigue siendo la favorita del público. Las palomitas de Garrett se hacen en ollas de cobre antiguas desde 1949 y se preparan en base a una receta familiar secreta que se ha transmitido por tres generaciones. Conservamos el hábito de producir lotes pequeños y hacerlos en ollas de cobre. Este lugar es parte de la gastronomía más emblemática de la ciudad y si vienes a Chicago tienes que conocerlo. Por lo general, hay que hacer una larga fila para comprar. El proceso comienza con una mezcla de granos mariposa y granos hongo que se cultivan exclusivamente para Garrett. Luego los granos se cocinan con aire caliente, por lo que no se utiliza aceite. Una vez que las palomitas están listas, se espera a que el caramelo alcance la temperatura óptima. El sabor Caramel Crisp consta de un total de 7 ingredientes. Y no nos contaron cuáles son todos esos ingredientes. Pero sí nos dijeron que dos de ellos son agua y caramelo. Que los otros 5 se pueden encontrar en la mayoría de las alacenas y refrigeradores. El olor que emana el caramelo es arrollador y a la vez hermoso. Y me está costando mucho no sucumbir ante las ganas de comer aunque sea un poco de esas palomitas. Me sorprende que ninguna de las palomitas se aplaste por efecto del peso del caramelo. Eso se debe a que el sabor Caramel Crisp se hace con granos mariposa. Y como lo indica su nombre, tienen unas especies de alas. La superficie del grano es más amplia,
y es por eso que cuando se mezcla con el caramelo, este se impregna sin aplastar a las palomitas. Luego las palomitas con caramelo se vierten sobre una bandeja para que se enfríen. ¡Qué bien que huele esto! Esto se hace para que no se aglutinen, ¿verdad? Exacto. ¿Lo estoy haciendo bien? Más o menos. Me echaron. Eric tuvo que intervenir porque el caramelo se enfría en muy poco tiempo. Y antes de que se enfríe, hay que revolver los granos para que se despeguen y así evitar que las palomitas de maíz se aglutinen. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no aplastar las palomitas. Ahora veremos cómo se hace el cheesecorn. Esta variedad se hace con unos granos redondos y esponjosos. Una vez hechas las palomitas, las cubren con una salsa de queso cheddar que es para chuparse los dedos. Aunque hay que ser cuidadosos, porque se dice que el cheesecorn de Garrett mancha los dedos. Muchos espectadores notaron algo durante la entrevista a Kelsey. Aquí tenemos una imagen. Había estado comiendo las palomitas cheesecorn de Garrett con las manos, y por eso las tenía manchadas cuando salió al aire. Estas palomitas llevan queso. Y es común cruzarse por la calle con algún otro habitante de Chicago con los dedos manchados por nuestras palomitas cheesecorn. Nunca probé esto, porque no soy el tipo de persona que mezcla cosas dulces con cosas saladas. Pero estoy a punto de probar la combinación de caramel crispy cheesecorn. Me ha sorprendido, porque sabe muy bien. Nunca se me ocurriría mezclar un bocadillo salado con uno dulce. Pero esto me demostró que puedo mezclarlos y que saben muy bien juntos. También noté otra cosa y es que estas palomitas tienen mucho más sabor que las que venden en los cines. Siento que a las palomitas que compro en el cine tengo que ponerles mucha mantequilla para que tengan algo de sabor. Mientras que con un solo bocado de estas palomitas puedo sentir una explosión de sabor en mi boca. Y eso me encanta. Son muy adictivas. Pero ¿cómo fueron los inicios de esta icónica cadena de palomitas de Chicago? Gladys Garrett y su familia fundaron Garrett Popcorn en 1949. Hicieron una competencia familiar para crear la mejor receta de palomitas crujientes con caramelo. Luego la familia Garrett abrió su primera tienda en el número 10 de la calle West Madison. Y pronto abrieron 8 tiendas más por toda la ciudad de Chicago. Hasta que de repente estaban en todas partes. Amo las palomitas de Garrett. Creo que te gustan mucho. Esto es todo lo que necesito. No necesito un marido si tengo palomitas de Garrett. ¿Has probado las palomitas de Garrett? Son una de mis cosas favoritas. A mi esposa le encantan. Cuando en 2002 Oprah Winfrey dijo que el Garrett Mix era una de sus cosas favoritas, este adquirió fama internacional. Traje palomitas de Garrett para todos. Esa misma tarde, la página web de Garrett recibió más de 100,000 visitas. Y las ventas mensuales aumentaron por encima del 100%. Hoy en día, muchas marcas venden la mezcla dulce y salada de palomitas al estilo Chicago. Y Garrett se expandió a todas partes del mundo. Además, su icónica lata ha aparecido en programas de televisión como Glee, Modern Family, Cómo conocí a tu madre, Insecure y James. Pero a pesar de la fama y la expectativa que genera, Garrett conserva la humildad y la conexión con la comunidad de Chicago. Una gran parte de los fanáticos de Garrett creció comiendo nuestras palomitas. Y por eso, este lugar tiene un gran significado para ellos. Palomitas de maíz, pochoclo, popcorn, de acuerdo al lugar del que se trate, lo cierto es que a todos les gusta y que ya es un clásico y se ha transformado en un sinónimo de espectáculo. Nosotros lo llamamos pochoclo. Quizá, como estabas viendo en la televisión mexicana, le ponen otra denominación. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. ¡Qué fierro, che! Los que saben, la reconocen. Agroactiva 2024. De fierro. Nacida para durar. 5 al 8 de junio. Armstrong, Santa Fe. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción, debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo.
Profértil, vida para nuestra tierra. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Volkswagen. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Cele. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contrata ahora llamando al 0800-333-4732. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En marzo celebramos los 15 años del Draper argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón, incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Siligrano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Siligrano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Agritotal.com, 23 años liderando con toda la información técnica, empresarial y de negocios. Un portal abierto a todas las voces del agro. El agro argentino es una enorme diversidad de actores que encuentran en nuestra plataforma los canales para seguir de cerca todo lo que pasa y todo lo que pasará. ¡Oh! ¡Qué fierro, che! Los que saben
la reconocen. Agroactiva 2024. Desfierro. Nacida para durar. 5 al 8 de junio. Armstrong, Santa Fe. Información respecto de la soja. Señalan que por la falta de piso está demorada la cosecha de la oleaginosa. La información pertenece a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y agrega que luego de un progreso intersemanal del 11,7% se cubrió poco más del 25% del área apta a nivel nacional. Sobre el NOA y el NEA, después de un avance del 8 y el 9% respectivamente, los primeros resultados del rendimiento arrojan valores por debajo del promedio. Asimismo, sobre el núcleo sur, con un avance de poco más del 46%, el rinde promedio para los planteos de primera es de 39,4 quintales por hectárea, 3,7 quintales por encima del promedio de las campañas 2017 a 2021. En base a este contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene su proyección de producción en 51 millones de toneladas. ¿Qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas en las principales zonas productivas? Agroclima en Chacra TV. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Empezamos por Argentina, donde el inicio de la perspectiva continúa y refuerza el paso del frente de tormenta que hizo su entrada en los días precedentes. Esto trae lluvias de variada intensidad sobre el este del NOA, que también se acerca hacia la región del Chaco, el sudeste del Paraguay, el norte de la región pampeana, el sur de la Mesopotamia y el Uruguay, con registros escasos sobre el resto del área agrícola. Junto con el frente llegarán los vientos del sur, que esto producirán temperaturas mínimas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola y alcanzarán a vivenciar heladas generales en las zonas serranas y posibles heladas localizadas en las serranías bonaerenses. El proceso se completará con el retorno de los vientos del trópico, con máximas muy sobre lo normal en el norte del área agrícola, registros normales sobre el centro y valores bajo lo normal sobre el sur. Atención. Ahora sí, nos vamos hacia Estados Unidos, donde el inicio de la perspectiva aquí produce la entrada de aire polar con riesgo de heladas generales en el norte del cinturón maicero y heladas localizadas en el norte y centro del área triguera. En el centro del cinturón maicero también se podría dar esto último que detallamos. Los vientos del trópico regresan con moderado vigor y hacen que las temperaturas suban por encima de lo normal en el sur del área agrícola estadounidense, mientras la mayor parte del centro y el noroeste observarán registros normales a levemente superiores a lo normal y el nordeste continuará algo bajo la media. A partir de mediados de la perspectiva, habrá lluvias abundantes en gran parte del área agrícola norteamericana, mientras gran parte del norte continuará observando nevadas tardías. Hay riesgos por fuertes precipitaciones en partes de las llanuras centrales y meridionales, el valle medio y bajo del Mississippi, Ohio y los valles de Tennessee. Del 25 al 29 de abril se alarma la población por posibles inundaciones en partes del noreste de Texas, el suroeste de Arkansas y el noroeste de Louisiana. Hasta acá llegó este informe agroclimático semanal. Sí.
Estamos en Chacra 360 con Miguel Ischiariti, titular de SICRA. ¿Cuáles son los volúmenes de consumo promedio de carne vacuna hoy en la Argentina? ¿Cuánto retrocedió por una cuestión de bolsillo respecto de otras proteínas como la carne aviar o la carne porcina? ¿Cuál es la situación de la industria frigorífica? ¿Se reúnen con los referentes de bioeconomía? Todas las respuestas en esta entrevista. Estamos parados en un lugar de intento de recuperación de las pérdidas que generó la sequía del año pasado. En principio tenemos este año 600.000 terneros menos y después de la liquidación de hembras que hubo en los últimos seis meses del año, producto también de la sequía porque los animales no podían comer en el campo y entonces había que achicar el rodeo para que aquellas vacas que estaban preñadas pudieran comer mejor. Y entonces también tenemos que reponer toda esa vaca que se mató de más en el último semestre del año pasado, y eso se repone con vaquillonas. Por lo tanto, vamos a tener una menor oferta y esto seguramente va a generar menor producción de carne. En materia de consumo, hemos leído atentamente el último informe elaborado por SICRA. ¿Cómo estamos y cuáles son las razones? En materia de consumo hemos caído el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado, el 18,5%. Es decir, hemos caído de 52 kilos del año pasado a 42 kilos este año en el trimestre. Debemos aclarar que el año pasado, producto de la sequía, hubo una mayor oferta de carne y los precios no se movieron durante mucho tiempo. Ya venían casi sin moverse porque la sequía es una prolongación de la sequía del 22. Y entonces aumentó la producción de carne, los precios no se movieron hasta noviembre y los argentinos consumimos más carne, producto de que elegimos a valores semejantes entre la carne vacuna y las otras dos carnes, elegimos consumir más carne. Por eso la caída es tan grande. Es uno de los motivos por los cuales la caída es tan grande. El otro motivo es precisamente algo que resulta obvio en la Argentina de hoy, decir que el poder adquisitivo ha caído el 10% en el primer trimestre, es el motivo por el cual estamos consumiendo más carne de pollo y más carne de cerdo. ¿Y cuál es la situación porque hoy? Porque están sensiblemente más baratas. Más baratos, sí. De todos modos, en lo que hace a proteína animal, estamos en un buen número, digo yo, de consumo per cápita. Sí, sin ninguna duda. Estamos en 42 kilos de carne de vacuna, 58 kilos de pollo, perdón, 48 kilos de pollo y 23 kilos de cerdo. Esto nos ubica por encima de los 100 kilos de consumo por habitante y por año, y esto está por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que dice que se deberían consumir 100 kilos de proteína animal por año. Miguel, y en este marco, ¿cuál es la situación de la industria? Porque yo recibo información acerca del incremento, por ejemplo, del salario de los trabajadores de la industria frigorífica, recibo información respecto del precio en el mercado de cañuelas, en la comercialización de Hacienda, pero y mientras tanto, ¿cómo le está pasando a la industria? La industria está pasando, yo diría, mal, directamente, sin ninguna cosa que atenúe como está pasando la industria. Hay industrias que le están pasando peor porque son industrias más chicas y tienen menos espalda, pero la verdad le está pasando mal. La industria de consumo, hay industrias en el consumo que obviamente cortaron las horas extras, sacaron un turno, y hay algunas suspensiones en algunas fábricas. Esto es producto de que están perdiendo plata. Cuesta mucho la venta,
En carnicerías cuesta mucho venderle a los carniceros porque los carniceros, realmente muchos de los carniceros, sobre todo los del conurbano bonaerense, el único día que venden de manera normal son los sábados, aquellos que venden con la cuenta DNI, que tiene el 30% de descuento, entonces la gente va y compra el sábado, y si no, también hay ventas con la tarjeta alimentar. Normalmente la tarjeta alimentar se usa para consumir alimentos, para eso es, y la gente mayoritariamente la dedica al consumo de carne, pero de todas maneras no alcanzan las ventas para satisfacer la estructura que tiene la Argentina, que es muy amplia. Miguel, ¿qué porcentaje se lleva o se está llevando hoy la carnicería, si usted tiene el dato aproximado, y qué porcentaje el supermercado a la hora de la venta al consumidor? ¿Sigue siendo mayoritaria la carnicería? Ah, sí, sin ninguna duda. En el supermercado se vende alrededor de el 22-23%, esa es la venta en supermercado. El resto se vende en carnicería. ¿Y el porcentaje de exportaciones, cómo es hoy con relación al consumo en el mercado interno y cómo están los precios internacionales? El porcentaje aumenta cuando tenemos menor faena y exportamos lo mismo, el porcentaje aumenta. Pero en este caso hemos exportado más en el primer trimestre, producto de la liberación de las exportaciones a partir del 1 de enero. Es decir, estaba restringida la exportación, sobre todo a China. No se podía vender carne con hueso, no se podían vender los 7 cortes a China, uh-huh. Y no se podía vender alguna categoría de vaca. Esto hizo que las exportaciones a China aumentaran sensiblemente. En realidad, las exportaciones aumentan en general porque aumentaron las ventas a China, 17%. Comparado el primer trimestre del año pasado, comparado con este, hubo un crecimiento de las exportaciones. Recordemos que el año pasado las exportaciones estaban restringidas con esa política estúpida de el kirchnerismo, creyendo que cerrando las exportaciones protegen la mesa de los argentinos. Y en realidad lo que hacen es estropear la producción y estropear las exportaciones. Y el mejor ejemplo, para que vean que esto no es cierto, es el ejemplo de Uruguay, que el 70% de lo que produce lo exporta. Y con los excedentes de exportación, consumen en el mercado interno. Miguel, sabemos que China se lleva volumen, pero hoy, ¿cómo están los precios? Digo, China, ¿cómo están los precios Hilton? Los precios de China han caído desde el 22 a la fecha más del 35%. Es un número muy importante. Y esto es, a ver, exportamos el 80%. 79 monedas a China, pero ingresamos por China el 60% de los dólares. Claro. Esto es claro que la venta a China es de productos de menor valor que el resto de las exportaciones. El Hilton está en un precio razonable, casi histórico, 10, 11 mil dólares la tonelada. Israel está en buenos valores, 7.000, 7.300 dólares la tonelada. Estados Unidos nos sirve un poco como para frenar las exportaciones a China, frenar la caída de precios de las exportaciones a China. Aumentó las exportaciones a Estados Unidos porque a pesar de que después de cubrir la cuota hay que pagar más tasas de impositivas para ingresar, de todas maneras eso hace que la Argentina esté exportando un poquito más a Estados Unidos
y que lo que hacía antes. Estamos exportando alrededor de unas 40.000 toneladas este peso producto. Miguel, como industrial del mercado interno y el mercado externo del rubro carne, y por otro lado, como hombre que tiene muchos años de experiencia en el sector, ¿se siente acompañado por la actual gestión al frente de bioeconomía en particular? En realidad, estamos acompañados por la macroeconomía. No hemos tenido un gran, ¿cómo se llama? Una gran participación de bioeconomía en la industria. Seguimos con una ONCA, que sigue con los viejos vicios que tenía o que tuvo en la administración kirchnerista. Realmente No han no lo mantenido vemos reuniones ni han abordado la temática en los últimos meses, digo, porque la decisión de terminar con lo que eran las restricciones a las exportaciones, los siete cortes, bueno, eso que ya es una historia remanida, entiendo, llegó desde el área de economía, ¿no? Ministerio de Economía, del cual depende sí. Bioeconomía, pero fue una decisión directa, no pasó por, pongámosle nombre y apellido, Vilela. ¿Reuniones abordando la temática carne han tenido con Vilela o no? La verdad no, con Vilela no. Hemos tenido alguna reunión con el sector de exportaciones donde cambian lo que veníamos intentando hacer el año pasado. Hemos tenido ayer o antes de ayer, el miércoles creo que fue una reunión que la verdad no, a mí particularmente me dejó con sabor a muy poco. No, no, sin definir ningún destino en particular. Afortunadamente, desde el instituto, la industria tiene contacto directo con la canciller. Uno de los temas es China, pero hay otros temas más importantes. En el sudeste asiático hay otros mercados para abrir. Y me parece que por ahí están trabajando. Me parece que el secretario Vilela le han recortado hasta el personal, su mano derecha. Me parece que tiene poco peso en las decisiones de política sectorial. Eschiariti, la salida hoy a la ganadería con esta coyuntura económica, no descarto la coyuntura política que se atraviesa con una gestión nueva, ¿está por la exportación? La salida está por la exportación, que es lo que nos va a permitir aumentar la producción. Si no aumentamos la producción, recordemos que en la época de Moreno, gobierno de Cristina, perdimos 12 millones y medio de cabezas, precisamente por las restricciones que puso ese señor, no solo a las exportaciones, sino que pretendía ponerle precios máximos a la carne. Y entonces el productor, cansado de perder plata, liquidó 12 millones y medio de cabezas. Todavía no hemos recuperado ni la mitad. El estado actual, según los Lo datos que de vacunación del necesita. SENASA. ¿Perdón? Perdón, esto es según los datos de vacunación que aporta el SENASA, naturalmente, son datos oficiales, digamos, no, no es que estamos elucubrando que no se recuperó, son datos oficiales. Son datos oficiales, sí, exactamente. En función de la vacunación, del SENASA, que la última vacunación es adultos y jóvenes, y de ahí sale Claro. el cálculo de esa precisamente de eso, de esa estadística sale el Claro. número. Estamos con 53 millones, casi 53 millones de cabezas, cuando la Argentina tenía 60 millones de cabezas. Llegamos a caer a 47 millones y medio. Es decir, no hemos recuperado ni la mitad de la pérdida. Para esto lo que necesitamos es, o lo que necesita el sector, es que no participen, que el Estado no se meta, no regule. Lo único que puede hacer el Estado, lo primero que debe hacer el Estado es bajar el 9% de retenciones a las exportaciones. Y lo segundo que podría hacer, que sería muy importante para el sector, es créditos a valor producto
para la retención de vientres y poder aumentar el stock. Hasta que no aumentemos el stock, vamos a tener problemas de abastecimiento. Lo debe hacer a expensas del consumo, porque bueno, la sequía del año pasado puso a la ganadería en una muy mala situación. Punto final para esta edición de Noticias. Gracias por acompañarnos. Quédense junto a nosotros.